Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como has visto, después del éxito que tuvieron las galletas Red Velvet, te traigo otras con sabor a limón y con una apariencia bastante similar. Se trata de unas galletas de limón craqueladas que ya veis lo bonitas que quedan. Y eso que todavía no las habéis probado, porque están buenísimas. Lo cierto es que son unas galletas muy fáciles de hacer y que quedan de lo más vistosas. Así que nada, no me enrollo más y te voy a dejar con el desarrollo de la receta, sin antes pedirte por favor que te quedes hasta el final del vídeo, que dejes un buen like y algún comentario sobre lo que te ha parecido. Ya de paso no olvides compartirlo por las redes sociales para que llegue a muchísima más gente. Venga, empezamos. Ya verás lo fáciles que son de hacer estas galletas de limón. En primer lugar vamos a atomizar los ingredientes secos. Introducimos la harina, los impulsores químicos, en este caso vamos a utilizar bicarbonato de sodio y levadura química, y la pizca de sal. Vamos a mezclarlo todo muy bien, programando 10 segundos a velocidad 5. Trasladamos al bol y reservamos. A continuación vamos a aromatizar el azúcar. Vamos a introducir en el vaso la piel de un limón sin parte blanca. Añadimos el azúcar. Y vamos a pulverizarlo programando 20 segundos a velocidad 10. Ahora vamos a comprobar que se haya triturado en condiciones. Si veis que quedan trocitos muy gordos, vamos a bajar los restos que queden por las paredes con ayuda de la espátula y vamos a volver a programar. Yo lo voy a hacer. Cerramos y volvemos a programar 20 segundos a velocidad 10. Ahora sí que tenemos el azúcar bien triturado y ni un resto de la piel del limón, solo un azúcar aromatizado espectacular. Añadimos la mantequilla y el zumo de medio limón. Vamos a mezclarlo todo muy bien, programando 1 minuto, temperatura 37 grados y velocidad 3. Pasado ese tiempo, introducimos el huevo. También le vamos a dar color con unas gotitas de colorante amarillo. Esto es totalmente opcional, pero la verdad es que el color le va de maravilla a estas galletas. Ya habéis visto el color amarillo tan bonito que tienen. Aunque ya os digo que es totalmente opcional. Podéis prescindir de él si no os gustan los colorantes o si no tenéis en casa. Mezclamos todo muy bien, programando 1 minuto a velocidad 3. Ya solo nos queda añadir los ingredientes secos. Y mezclarlos programando 30 segundos a velocidad 4. Terminamos de integrar todos los ingredientes con ayuda de la espátula, verificando que no quedan restos de harina por ninguna parte. Comprobaréis que la masa está algo blandita, pero ahora la vamos a refrigerar para que nos sea mucho más fácil trabajar con ella. La trasladamos a un bol. La tapamos a piel con papel film para que no se reseque la superficie. Y la vamos a llevar al frigorífico unas 2 horas. Podemos agilizar el proceso llevándola al congelador unos 15 minutos. Pasado ese tiempo ya la tendremos lista. Retiramos el papel film y con ayuda de una cuchara medidora, en este caso es de 15 mililitros, vamos a hacer bolitas con la masa. Eso también lo podemos hacer a ojo o incluso pesando la masa. Es muy importante que no hagáis bolitas muy grandes, ya que crecen bastante en el horno. Repetimos el proceso hasta terminar con toda la masa y la reservamos. Como veis, nos salen aproximadamente unas 12 unidades, aunque todo depende del tamaño con las que las hagáis. Ahora vamos a darle a las galletas ese aspecto craquelado tan bonito. Lo que tenemos que hacer es rebozar cada una de las bolitas en azúcar glass, tal como hicimos con las galletas Red Velvet. Las pasamos por el azúcar glass y las vamos a llevar a una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. En este punto vamos a ir precalentando el horno con calor arriba y abajo a 180 grados. Repetimos el proceso hasta acabar con todas las galletas, sin olvidar que tenemos que dejar bastante espacio entre las bolitas, ya que se expanden muchísimo en el horno. Ahora lo veréis. Y una vez rebozadas, nos vamos a llevar las galletas al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Y las vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos. Pasado ese tiempo ya las tendremos listas. Las vamos a dejar reposar sobre la bandeja unos 5 minutos. Y pasado ese tiempo ya las podremos retirar y colocarlas sobre una rejilla hasta que enfríen por completo. Eso sí, aguantamos. Y aquí podéis ver el aspecto tan delicioso que tienen estas galletas de limón craqueladas. La verdad es que es una pena que no podáis olerlas porque tienen un aroma espectacular. Pues nada, espero que os haya gustado mucho la receta de esta semana y que la hagáis muy pronto. Y si haces estas galletas, por favor, no olvides compartirlas por tus redes sociales utilizando la mención Cocinillas TM5. De esa manera podré ver tus fotos y compartirlas con todos mis seguidores. Si te ha gustado la receta, no olvides darle al like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. Hasta pronto, cocinillas.